Bueno, Valeria, como hoy es jueves de lectura, te voy a compartir un cuento. Te voy a leer un cuento que se llama Enrique el erizo estudioso. ¿Oíste? Entonces vas a escuchar. Enrique es un erizo de tierra. Los erizos son de color café claro, casi gris. Su cuerpo está cubierto de púas. El erizo es pequeño, mide entre 10 y 15 centímetros. Su hocico es puntiagudo, sus patas y cola son pequeñas, se alimentan de insectos, gusanos y nueces. A Enrique le gusta estudiar. Estudia con cuidado todo lo que hay a su alrededor. Estudia los animales, los planetas y todo lo que encuentra a su paso. A Enrique le encantan las estrellas. Pasa largas horas mirando hacia el cielo en las noches estrelladas. Imagina de que están hechas las estrellas para poder brillar de fuego, de luz. Va a la biblioteca escolar para averiguarlo. Allí hay libros del universo. Allí encuentra Enrique respuestas a sus preguntas. Enrique nunca deja de estudiar. Enrique tiene muchos amigos. Adela es una de sus mejores amigas. Adela y Enrique suelen juntos mirar las estrellas. Ellos juegan a hacer figuras con esas luces brillantes en el cielo. Ese es el cuento de Enrique, el erizo estudioso, que quiero compartir contigo hoy, jueves de lectura. ¿Oíste, Valeria? ¿Te gustó el cuento? Bueno. Luisa, la lagartija azul. Luisa es una lagartija azul. Su panza es blanca. Luisa se distingue por su vistoso color. En los días soleados se confunde con el azul del cielo. Luisa vive en Gorgona. Gorgona es una isla en el Océano Pacífico colombiano. Muchas personas de otros países van a Gorgona. Allí le toman muchas fotografías para estudiar su especie. Luisa come arañas, babosas y caracoles. Le encantan las frutas. Además, Luisa es una gran líder. Orienta a las demás lagartijas por caminos desconocidos. Les ayuda a subir y a bajar árboles empinados. Juntas recorren los caracoles calientes. También les ayuda a protegerse de otros animales. Incluso les enseña a escoger los mejores insectos para comer. Luisa es una buena líder. Daniela, te voy a contar la historia de Tatiana, la tortuga tranquila. Las tortugas son reptiles, su piel es gruesa y escamosa. Su cuerpo está protegido por un caparazón duro y hueco. Allí la tortuga se esconde para cuidarse de sus enemigos. Tatiana es una tortuga muy tranquila. Se toma todo el tiempo para hacer sus tareas. Ella come despacio sus frutas y sus verduras. Toma el sol todas las mañanas. A Tatiana le gusta nadar. También le gusta jugar con su amiga Luisa, la lagartija. Luisa le tiene mucha paciencia. Un día Tatiana y Luisa estaban jugando y oyeron ladridos. Tatiana le tiene miedo a los perros y se escondió en su caparazón. El perro pensó que Tatiana era una pelota. El perro quería jugar con ella y la empujaba con sus patas. Luisa le explicó que Tatiana no era una pelota, sino una tortuga. Al verla, el perro le pidió excusas y le dijo que nunca más la volviera a empujar. Ahora juegan las tres sin hacerse daño. Fin.